Las rutas del Rey Ali. Hola, saludo cordialísimo, bienvenidos a estas mis notas del Rey Ali. Ya lo había anunciado por mis redes que hoy vamos a hablarle acerca de la historia del acordeón. Yo he investigado mucho acerca de lo que es el acordeón, pero la idea de estas notas del Rey Ali es que personas especializadas en cada uno de los temas que vamos a tratar en adelante son estudiadas en eso. ¿Y quién más que Alberto Beto Murgas en su Museo del Acordeón aquí en Valledupar? Y a propósito, estoy invitando a todas las personas del mundo, cuando lleguen a Valledupar, pidan que un taxi los lleve al Museo del Acordeón. Ahí está toda la historia del acordeón, toda la historia del acordeón. En tres notas del Rey Ali, esta va a ser la primera. Vamos a entregarles, o vamos a hablarles mucho acerca del acordeón. Un instrumento maravilloso. A mí particularmente me gusta. Estoy tratando de aprender a tocar acordeón. Tengo mi propio acordeón. No sé si muchos alguna vez me han visto por ahí. Es un instrumento que me apasiona. Pero arranquemos por el acordeón. Más adelante hablaremos de la guacharaca y buscaremos quien nos hable de la guacharaca, de la caja. Vamos a entrevistar cantantes, juglares, que todavía los hay, los hay. Hoy vamos a invitar a Alberto Beto Murga, repito, y él es el propietario, director, gerente del Museo del Acordeón aquí en Valledupar. Cuando vengas a Valledupar, no se te olvide visitar. Allí está toda la historia del acordeón. Antes de invitar a Beto Murga que nos hable acerca de qué es el acordeón, los quiero invitar para que vayan ya a YouTube. Ingresen a mi canal de YouTube, Rey Ali Vallenato. Se suscriben y al lado hay una campanita, la tocan, para que cada vez que yo o cada vez que se monte en YouTube una nota del Rey Ali, los notifique. También mis cuentas de Instagram, @reyali20, @reyalivalle, y en mi cuenta de Facebook, Javier Oñate Ali. Ahora sí, nuestro invitado es el señor que ven allí de fondo, Alberto Beto Murgas. Beto, iniciemos, son tres partes que vamos a hacer con el Museo del Acordeón, pero esta primera parte me gustaría que Beto Murga nos hablara acerca de qué es el acordeón. Beto Murga, desde el Museo del Acordeón en Valledupar. El acordeón es un instrumento de viento. Tuvo su nacimiento en Europa, específicamente en Viena, un 6 de mayo de 1829, por el constructor Cyril Demian. Este instrumento, él lo patentó, inmediatamente reacciona Francia, Italia, Alemania, todos esos países de Europa comenzaron a seguir haciéndolo. Y específicamente tenemos que hablar de su principio sonoro, ¿no? Que no es europeo, sino que nació en la China 3.000 años antes de Cristo en un instrumento que se llama el chen. El chen es un instrumento que está compuesto por tubos de bambú y tiene como especie de un pico y una caja de resonancia. Se dice que este instrumento lo hicieron los chinos para imitar el canto del ave fénix. Y además en él se contemplan los tres reinos de la naturaleza. Miren que este sería el reino vegetal, el pico, que es un pico como de una oca, sería el reino animal, y este sería como el reino mineral. Pero la importancia del mismo es que aquí se encuentra lo más remoto del sonido del acordeón. Yo les voy a hacer unas notas, unos acordes musicales, y lo vamos a hacer en varios instrumentos para que ustedes, lo que yo les estoy manifestando auditivamente, lo comprueben. Vamos a hacer unos acordes. Hacerlo en el instrumento que es lo más cerca al acordeón, que se llama
a nivel universal armónica, pero que en Colombia tiene muchos nombres. Le llamamos dulzaina, violina, por los santanderes le llaman riolina, por allá por el Chocó, firulina, en todo caso, hasta flauta le llaman por aquí. Entonces, vamos a hacer los tres sonidos que hice allá, los vamos a hacer acá, con la misma tonalidad, por supuesto. Para seguir demostrando, vamos a hacerlo en una réplica de un acordeón antiguo. Ahí tienen ustedes estos tres sonidos. Permítanme coger este acordeón, que ya es el que nosotros tenemos. Entonces le podemos hacer los mismos resumidos para que ustedes vayan teniendo la certeza de que lo que estoy diciendo es cierto. Indudable. Bueno, el acordeón, este instrumento compuesto de una cantidad de elementos aerófonos, mecánicos, ya con esto es prácticamente, el acordeón se hizo de esta forma. Esto representaría una armónica, ahí se ve muy parecido a esta armónica, siendo esto más pequeño. Entonces este tipo de instrumento lo incluyen en unas cajas de resonancias donde le hacen un sistema en la parte externa de teclas, y cuando se pulsa la tecla, por supuesto que una lengüeta que llevan aquí se alza y la presión del fuelle genera el sonido. ¿Qué hicieron? Prácticamente encerraron unas armónicas con un fuelle. Aquí está este fuelle, esto se encuentra en la parte interna del acordeón, y eso es lo que genera el sonido, la acción del músico que la interpreta. El acordeón se convirtió en el instrumento más popular del mundo. Cuando comenzó a llegar a América, venían barcos enteros. Este instrumento, inicialmente hay que reconocer que fue de la clase media y de la clase elitista, porque era un instrumento que se fabricaba artesanalmente. Ya después, con el tiempo, fue que se convirtió popular y las clases elitistas comenzaron a rechazarlo, inclusive a desprestigiarlo. Pero con el tiempo se convirtió en ese elemento que llegó a todos los países del mundo y coadyuvó para que la música terrígena aflorara, porque este instrumento permite adaptar las diferentes clases de música que existen en el mundo. Las notas del Rey David.